Mario Romero, soy presidente de la cooperativa La Casona. Estamos acá en la avenida Corrientes 690, esquina Maipú. No recibíamos aporte, no pagaban las jubilaciones, no cobramos aguinaldo. Los sueldos los cobrábamos a cuenta gotas. Hasta que llegamos, mediados del año pasado, empezaron a despedir gente. Yo estaba en el grupo ese de lo que despidieron, de lo más antiguo. Yo tenía 23 años de trabajo acá. A mí me habían despedido. Me habían despedido sin causa. Inventaron algo que nada que ver. Inclusive estuve 2 meses castigado ahí en la misma plaza. Ahí. Todos los días me decían, yo quería, porque eran rotativas las plazas, y yo pedía que me rote y me decían, no, vos tenés que estar ahí. Y bueno, hasta que llegó un momento del despido, que fue un día de Franco. Yo estaba en mi casa de Franco y me llegó el telegrama. A mí cuando me echaron, estuve mal y bueno, salí a buscar trabajo y no era difícil conseguir y me puse a vender libros. Estamos dirigiendo la casona a reclamar por nuestra fuente de trabajo con todos los compañeros, por un vaciamiento y despido masivo que hubo en todo lo largo de este mes. Y bueno, vamos a ver, exigir nuestro derecho. Y yo acá laburé, trabajé 15 años, después fui, volví. Y empecé en limpieza, después fui cafetero, mozo, llegué a ser encargado. Así que, sí, acá estoy de jovencito prácticamente, toda una vida acá. Yo trabajé 10 años en esta empresa, va, la empresa anterior, ¿no? Trabajé como encargado y cajero, siempre con un sueldo, sueldo mínimo, y bueno, muchas horas de trabajo y económicamente no lo iba bien. Había maltrato hacia el personal, iban echando compañeros que tenían mucha antigüedad. Y bueno, había malestar. Y se trabajaba nervioso. Había mucha presión. Eso fue el previo a la cooperativa. ¿Te pagaron? No me pagaban nada. Quedó aguinaldo, vacación, sueldo. Quedé sin un mango, toda la plata para cobrar. Y yo llamaba al abogado, llamaba a la administración acá, me tiraban para el abogado. Cuando hablaba con el abogado me decía que no, que tenía que hablar con la administración. Se pasaban la pelota. Así fue como llamé a Chanchito, que es cooperativa. Yo tengo un amigo ahí de jovencito, trabajamos juntos, yo trabajé en Chanchito, Soledad, Batalla. Y hablé con Víctor Ibáñez, secretario actualmente de Chanchito. Y él fue que me derivó para hablar con la gente del Hotel Bauer. Y bueno, ahí tras 2 o 3 reuniones, bueno, llegamos a eso. Empecé a llamar a mis compañeros, llamé a Mario Romero, que es presidente. Y bueno, llamaba un par más de compañeros que fueron despedidos, gente que estaba adentro y estaban todos de acuerdo, así que así fue como empezó. Nos contactamos con la gente de la Federación, de FACTA, la CNCT, con la gente del BAWEN, que nos asesoraron en el tema así de cooperativas y lo que podíamos hacer para poder reclamar algo. Y bueno, después empezamos a contactarnos con los que quedaron a trabajar acá en la casa. Y nos pusimos todos de acuerdo hasta que llegábamos un momento que
se estaba vaciando de tal manera la casa que ya le quedaba día de permanecer abierta la casa. Yo nunca perdí contacto con los más antiguos de acá, ni con Mario Romero, Loro. Me llamó y me dijo, mira, se llevaron los aires, están vaciando, ¿te interesa crearme una cooperativa? Y dije, bueno, para que no pierdan ellos la fuente de trabajo, lo habían echado a Mario Romero, que hacía 23 años que estaba acá. Y bueno, decidí darle una mano a él y ellos me dan una mano a mí. Es más, ellos me dan más mano a mí porque estaba sin trabajo. Y bueno, formamos la cooperativa. Nos pusimos de acuerdo todos los compañeros, los que estaban despedidos, más los que estaban acá adentro trabajando, que somos en total 44 personas más o menos trabajando. Y fines del mes de julio entramos, recuperamos, exigimos nuestras indemnizaciones correspondientes. No se presentaron a hablar con nosotros. Nos mandaron los abogados de ellos para nada más que notificarnos que no se iban a hacer más cargo de la pizzería. Mario, cállate la puerta, Mario. Bueno, tomamos la casa, estuvimos toda la noche, pasamos la noche acá, vino el abogado de la empresa anterior, dijimos que se reincorpore a los empleados que estaban despedidos y el blanqueamiento de los empleados que estaban trabajando en negro, y los compañeros accedieron a quedarse toda la noche acá, todos, y a la mañana siguiente vino el abogado de la empresa y dijo que no se hacía más cargo de la casa. Y nos dio la llave de las puertas. Y al mediodía abrimos. Y la ilusión de empezar en cero, porque no había plata acá adentro, había muy poca mercadería. Y bueno, con la ayuda de muchos proveedores que lo ayudaron el primer día, abrimos y empezamos a trabajar. ¿Tu nombre? Matías. Mira, se va a quedar un poco acá. Santo. Llevando las teles de arriba, freezers, están llevando todo. ¿Eh? ¿Qué había ahí? Un aire acondicionado, se llevaron porque están armando otro negocio. Contame cómo es tu situación, cuánto hace que te despidieron. No, yo 10 años acá, me echaron porque reclamé lo mío. No puedo hablar. Y acá se llevó un aire acondicionado, tampoco fue demasiado todo el negocio. Pero la otra supuestamente se va y no quiere indemnizar a nadie. 10 años, 20 años, 32 años, y más todavía, la gente laburando. ¿Qué más le puedo decir? Está poniendo otro negocio, con la plata de nosotros, los aportes, las jubilaciones, hay otro negocio con todo el sacrificio de nosotros, no quiere indemnizarlo. Con ellos. No, es obligación. ¿Te querés quedar? Te quedas con nosotros y yo.
seguir acá hasta que tenga una respuesta. Pero nosotros no vamos. Para venir acá te habrá comunicado con ellos. Sí, por supuesto. Pedimos que te comuniques con ellos ahora. Yo voy a hablar. No me dan la respuesta que tengo. Hoy, ahora, no me dan la respuesta. Quédense, muchachos. Quédense acá. ¿Nosotros queremos laburar? Quédense acá. Tranquilo. Y yo, mañana a la mañana, yo colaboro con ustedes y les traigo. Si hay un principio de acuerdo, vos le puedes transmitir eso, se puede trabajar con los compañeros, se puede empezar a trabajar. Claro. La idea no es quedarse acá, atrincherado hasta que antes que haga un vaciamiento, creo que lo correcto sería que se hable y se pueda llegar a un buen acuerdo con los trabajadores y se pueda poner en plantear y que se lleve la cooperativa adelante. No, eso es lo más lógico. Además, la idea es no interrumpir la marcha del negocio, se puede trabajar esta noche mismo. Ella te dice, puede estar en que entre todo mañana, yo entro a trabajar, todo sigue igual, la caja sigue a cargo de los compañeros que están en la caja. Si en noviembre quiebra, es otra discusión. Entonces ahí sí, todos está la cooperativa armada, la cooperativa sigue con la actividad. Esto es lo que nosotros planteamos. Ahora, la otra solución, vamos a plantear la indemnización, bueno, mañana tu oficina está en plazo. No, 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 la plata para pagar todos los indemnizados. Bueno, entonces esa propuesta sacala. Pensé que ustedes podían ir cobrando. ¿Qué se va a hacer hoy a la noche? Se cierra el negocio, el negocio no, compañeros siguen aquí, se van a quedar acá. Bueno, pero ¿podemos hacer funcionar el negocio? No. ¿No van a permitir que el negocio trabaje? ¿Por qué no? Porque está una solución. Entonces, no le veo. Si hay tanta buena voluntad de querer volver a recuperar sus puestos de trabajo. Yo todavía estoy acá, sigo trabajando. Con el tema del mundial, la que generó esta casa es increíble. Yo tengo un mes adentro y la genero, todavía no me puedo jugar, no me lo pagas. ¿Me entiendes? Por eso, mañana vamos a hacer. Bueno, mañana también nosotros tenemos que llevar una propuesta. Ellos tienen una propuesta, nosotros todos adentro, pero todos adentro, cobrando al día. Digamos, al día con todo lo que se nos debe. Con todo lo que se nos debe al día, digamos. Todo lo que tiene su salario atrasado, estén adentro. Estén afuera, tienen que cobrar. Sí. Y los que están en negro, tienen que ser automáticamente blanqueados. No pueden ser gente. Todo en negro, todo negro. En un mes, acá en un mes, habrán pasado tanto en el salón, en la bache, en la... Han pasado 50 personas. Con eso. Sí, nosotros vamos a permitir la apertura del local, ¿está bien? Sí, una vez que se tomen estas medidas, y si quieren lo podemos congestionar a la cooperativa, digamos, la cooperativa tiene un control de la comunicación, que ellos se vayan. ¿Sabes lo que hace? No, no se puede controlar esto, así es lo mismo. ¿Sabes lo que hace? Ahora, si ellos no dicen que no, y seguimos con la toma, ¿ustedes son conscientes de eso? Sí. No, no, la pelea está planteada. Ya está, ya acá. Yo igual le digo, le aclaro, yo estoy adentro, porque a mí no me despierta. La pelea está planteada. Hoy, en este momento, estamos todos afuera. No me interesa, Yo defiendo, ¿sabes qué defiendo? Los derechos de mi hijo. Está muy bien, está muy bien. Yo te felicito. Ya demasiado, en 3 años, hicieron de mí lo que quisieron. Entramos, recuperamos. Exigimos nuestras indemnizaciones correspondientes, no se presentaron a hablar con nosotros, nos mandaron los abogados de ellos para nada más que notificarnos que no se iban a hacer más cargo de la pizzería. Y bueno, ahí empezamos nosotros a trabajar, todos ex empleados, mozos, pizzeros, cocineros. No quedó ninguna persona de cargo que estaba en la... todo empleado éramos. Y bueno, empezamos a trabajar, a aportar cada uno su granito de arena, y con lo que sabemos de gastronomía nosotros, empezamos a llevar adelante, a recuperar el trabajo, se levantó el trabajo, volvieron muchos clientes que se habían ido durante la patronal por la mala atención que había, la mala mercadería que se compraba, la gente venía, comía una vez y no volvía más. Bueno, mejoramos todo eso, compramos mejor mercadería, le pusimos más empeño al trabajo, laburamos un poco más de horas los primeros tiempos porque había que organizarse mucho.
es una empresa grande esta para nosotros y eso conlleva estar mucho tiempo acá y el aporte de todos. Estamos sirviendo una porción de piso a la casona, especialidad de la casa, acá con los compañeros. Abrimos recién la nueva cooperativa La Casona y estamos trabajando con todos los compañeros. ¿Cómo fue abrir la puerta, que entre la gente, el primer cliente? Muy lindo, emocionante. Empezó a llenarse la mesa y bueno, estamos todos trabajando. Es lo importante. Nunca se me puso la cabeza ser socio de una cooperativa. Siempre trabajé bajo patrón. Nunca fui socio de una cooperativa. Ahora, bueno, cada uno trabaja en su puesto y estamos trabajando bien. El local estaba muy abandonado. Los dueños anteriores se llevaban la plata y no ponían en el local y bueno, ahora estamos poniendo aire acondicionado, arreglando los baños. Poco a poco estamos manteniendo el local. Ahora tenemos un grupo, un contingente que son de Córdoba, 120 personas creo que son, y tenemos que ir a preparar todo lo que es los postres, los platos de comida, que salgan todo bien. Y a pelar papa también. Empezamos a facturar a nombre de la cooperativa, ya somos una cooperativa conformada, ya estable, hacemos todo nuestro aporte como corresponde y bueno, estamos luchando ahí día a día, cuesta cada vez, a veces ahí nos peleamos entre nosotros, tenemos que hablar, nos reunimos cada 15 días, cada 20 días, a charlar, a solucionar los problemas de la casa y bueno, los roces que común que hay hasta en las familias más chicas sucede acá. Hay que aprender mucho, ¿no? Porque hay, no digo confrontaciones, hay que hablar porque no todos piensan iguales, somos 44 socios que cada uno piensa distinto. Habría que manejar, hablar, con hablar se maneja la situación adversa que trae conflictos internos, ¿no? Balance, más o menos, darle los números de la cooperativa los últimos meses, tratar de hablar un poco de la conducta de cada uno, que cada uno sabe lo que le corresponde. Y después, si alguno tiene algo que discutir, vamos a discutirlo acá, en buen tono y si es posible, cuando nos vayamos todos en buenos términos. Discutir en la manera de no pelear. No hace falta armar puterío. Las cosas se tienen que hablar de frente. Si está en desacuerdo con lo que hizo la comisión, se habla. No es entrar, che, mira, a mí me dieron esto, se llevan tanta guita. El puterío no. Acá somos todos socios. Eso también algunos por ahí no lo tienen bien separado. Yo no soy. Mario no es el mismo que el mozo, que el bachero. También somos todos iguales en tema humano, ¿no? Pero después cada uno hace su rol y tiene que hacer cumplir el rol del presidente. Y eso lo tenemos que respetar. A veces también en un principio todos hacíamos él. ¿Y Frano quién es? ¿Quién es así hablando? ¿No? Yo mismo he hablado así también y está mal. Y acá lo que más nos llena de orgullo, lo que nos hace sacar la sonrisa cuando nos vamos a casa es ver cuando
cada compañero, por ejemplo, ahora le tocó salir de vacaciones, las fiestas, se llevaban su platita a casa, pudieron pasar una fiesta con la familia bien, porque antes no. Llegaban a la fiesta y nuestros patrones se borraban, nunca había plata, pasábamos la fiesta sin un peso, vacaciones no íbamos sin un peso. Y al ver que cambió, cada uno recibió una cajita de navideña con todas sus cosas que antes jamás no había pasado. Y ver la cara de los compañeros cuando recibían su platita para la fiesta, para las vacaciones, y eso es lo que no da ganas de continuar con esto, no seguir adelante, que siga pasando eso. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mario Romero, soy el presidente de la cooperativa, Gustavo Correa, el secretario, y Oscar Cano, que anda por ahí, tesorero. Hace 5 meses que empezamos acá con este emprendimiento. Y bueno, quería darle la bienvenida a los que vinieron a apoyarnos, los que nos apoyan siempre, y a todos los socios, brindis, feliz año nuevo y Navidad para todos. Y agradecerle a todos. Igualmente. Gracias, muchachos. Felicidades. Si no fuera por ustedes, esto no sería posible. Gracias a todos. Y que siga. Al Bagüe, a los chanchitos. Presidente, imagínate, de ser maestro pizzero, estar en mi cocinita ahí de 4x4, ahora tener que estar al frente de una cooperativa así como esta. Y los primeros meses me costó mucho nervio, poco descanso, porque uno tiene tantas cosas en la cabeza que antes no tenía, que lo poco te cambia tu forma de vida. Acá lo que estamos haciendo es poniendo placa y duro todos los lugares que fueron afectados durante 35 años, que parte de la patronal nunca hicieron nada, ahora nos toca a nosotros, así que estamos tratando de hacer las cosas bien. Estamos pasando ya la segunda mano y nos falta terminar el techo un poco, estamos tratando de tapar todo y cuando podamos terminar con el piso. Si queda todo bien. Esto es lo que es cocina, sandwichería, para que vean ustedes prácticamente todo de cero. Cerámica, vamos a comprar lo que es cocina, plancha, todo nuevo, así que estamos viendo un esfuerzo tremendo acá, de todos los compañeros, como verán, cerámica. Se ha cambiado los pisos, las paredes, todos los sectores, está desmantelada la cocina, así que. Esperemos que próximamente, cuando vuelva a Fayán, se pueda firmar la parte que me quedó. ¿Con qué recursos se está haciendo? Y la cooperativa siempre se cuidó pensando que podía pasar algo así, así que plata de la cooperativa, de todos los asociados. Bueno, acá se trajo un maestro, un muchacho maestro mayor de obra, se trajo un doblero. Son gente que sabe, porque hay lugares que realmente nosotros damos una mano en tema de limpieza, preparar mezcla, pero después de eso, realmente no estamos capacitados para hacer algo así, queremos hacer una cosa ahí. Señor Jefe de Gobierno, me dirijo a usted por la clausura de nuestra fuente de trabajo, Cooperativa La Casona, cita en Corrientes 690, Buenos Aires.
denuncio que ya pasaron 30 días de proceder con los trámites legales dirigidos a los señores. Bueno, le pongo nombre y apellido de todos los que nos dirigimos. Por mal desempeño de sus responsabilidades, perjudicando a 40 familias directamente. Exigimos inmediata solución dada la premiante situación de los socios de la cooperativa y que no perciben ingresos desde la clausura del 8 de abril. Se realizaron todas las obras requeridas y se presentó un certificado de fumigación. Nos reservamos los derechos por daños y prejuicios. A hacer las presentaciones judiciales como responde. Bueno, le voy a buscar unos papeles acá que le tengo que dejar. Le dejamos copia de este, de todo esto. Y la del 4 tenés ahí, ¿no? Y esta. Que te dé vuelta a mí. ¿Y de las actas le hacemos? ¿También? Tienen fecha todo con la no profesora. Siempre por los problemas que hubo acá en la pizzería, en la empresa, nuestra idea siempre fue, decíamos así por decir, ¿qué te parece si formamos una cooperativa? Lo manejábamos nosotros, pero de lo que significaba esto no teníamos la menor idea. Bueno, muchachos, como ya saben, ya saben nuestra realidad, saben que nos queda más plata, así que creo que la única opción que nos queda es esta, total cerrando las puertas de todos lados, y pienso que a partir de hoy empieza nuestra lucha. Todos están sabiendo la situación que estamos, así que y ahora más, Mario, ¿quiere decir algo a los muchachos? Yo pienso que la única que nos queda es esta. Sí, yo la mayoría le pregunto si sabe lo que estamos por hacer. Está consciente de lo que vamos a hacer, las consecuencias, todo. Vamos a hacer una violación a la clausura. ¿Por qué? Después de haber golpeado todas las puertas, haber hablado con todo el mundo y que no hayan dado todo el tiempo a la espalda, dependemos de esto. Por eso, si tomamos una decisión, vamos a tomarla entre todos. Que no recaiga solo el día de mañana, porque después dependemos de una clausura definitiva que no podamos levantar más, ¿viste? Si abrimos y tomamos la decisión, la tomamos todos juntos. Yo como presidente, luego como secretario de la cooperativa, vamos a apoyar lo que decían todos. Yo pienso que tenemos que abrir porque esto para mí es algo del dueño de la propiedad que le cerró todas las puertas y por eso el gobierno de la ciudad no lo da bola. Si no, no podemos estar 21 días cerrados sin que vengan ellos a verificar nada, a controlar, y tenemos que abrir y comernos lo que después lo tengamos que comer. ¿Están todos de acuerdo, muchachos, que hablamos? Sí, sí. ¿Están de acuerdo? No nos queda alternativa, que estamos listos. De acá no nos vamos a mover, así que... Bueno, vamos a mover ahí. Estamos a futuro esperando poder renovar el contrato de alquiler que es la cuota pendiente que tenemos hasta ahora, que no tenemos respuesta de parte de los dueños de la casa. Estamos llamándolo, contactándolo, pero no hasta ahora no tuvimos suerte. Y bueno, estamos con esa intriga de saber si vamos a seguir, si nos van a desalojar y no. La única manera del día a día, de poder llevar el día a día, es trabajando nada más, ¿viste? Y tratando de seguir día a día esto y... Autogestión, yo lo definiría como una salida de... Para nosotros es como una salida del infierno, porque era un infierno lo que estábamos pasando acá. Trabajar, trabajar, trabajar. Uno daba, daba y no recibía nada.